Yo te podría decir que nací dibujando. O sea, dibujaba las paredes, tenía espacios chiquitos en mi casa donde hacía mis dibujos y solo yo sabía que ahí estaban. El artista tiene el mismo poder de poder manipular a la gente, de poder persuadirla a través de lo que hace, pero eso no responde a un estudio mercadeo, sino responde al corazón. Pero alguien me dijo que hay que aprender a esperar, que no solo es sentarse en una silla y ver qué pasa, sino que hay que esperar en proactivo, haciendo. Yo podría señalar todas las tragedias y cosas que suceden en nuestro país, que eso es el pan diario de todo el mundo, pero para eso están los medios. Yo no soy un medio, yo soy un artista. Esta semana en Consentido conoceremos a Sergio Valens, reconocido pintor guatemalteco.